Hola, soy Jerry Velázquez. Soy Steffi Caire. Soy Jorge Blanco. Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia, en el canal de YouTube de Euforia Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. El día de hoy, enigmáticos, se celebra una de las fechas más importantes, yo creo, de nuestro calendario. Y lo que pasa es que hoy es 10 de mayo, es Día de las Madres. Yo creo que la mamá es una de las figuras más importantes de toda la formación humana y es por eso que quisimos dedicar un episodio especial a hablar de estas historias que involucran a la madre. Vamos a estar hablando sobre madres siniestras, aterradoras, sobre todos estos comportamientos que se rozan con lo paranormal y también con el terror. Pero, a ver, Luisa, tú que eres madre, ¿qué opinas de todo esto que se está diciendo? Tengo la impresión de que las religiones, el cine, la cultura, las propias tradiciones, Daniel, enigmáticos, nos han hecho pensar en la figura de la madre como, por un lado, esta figura de cuidados, de cariños, inclusive me atrevería a decir protectora, por un lado, pero por otro la ha vuelto la figura más macabra de la historia. ¿Tú qué piensas, Daniel? No, claro. Es que cuando yo creo, Luisa, que cuando la madre se saca de esta figura protectora de cariño, de cobijo, se vuelve una de las cosas más siniestras que puede haber. Es un poco como el mismo fenómeno de cuando volvemos a los niños aterradores, que una cosa que es muy dulce y relacionamos con cosas buenas se vuelve una de las figuras más siniestras. Si pensamos en películas, ¿no? Como Carrie, por ejemplo, de Brian De Palma, inspirada en este libro de Stephen King, o inclusive pensar en Psycho, que yo creo que es el emblema de las madres malvadas. Tenemos una figura de una madre que creo que lo que le plantea a la persona, a la hija o al hijo, digamos, a la persona que tiene que convivir con esta madre, es el reto de acabar con su control, por así decirlo. Por ejemplo, Norman Bates está totalmente dominado por su madre al punto de que no importa si su madre ha muerto, él seguirá, digamos, bajo el control y bajo esa locura en Carrie. Y solamente por mencionar estos dos ejemplos que me vinieron a la mente, la madre de Carrie, por lo menos en el filme, en la adaptación de Brian De Palma, tiene este tema muy religioso, ¿no? Donde no permite a un adolescente desarrollar su identidad, al grado de que ella tiene que quemarlo todo. O sea, tiene que aniquilarse incluso a sí misma para poderse liberar. Si tú pudieras elegir a una madre oscura del cine, de la literatura, ¿cuál sería? No lo sé. Yo creo que me quedaría con Mia Farrow en El bebé de Rosemary. Ok. Porque en realidad ella es la madre del anticristo, ¿no? Entonces, o sea, pensando en el cine, es una mujer que va perdiendo poco a poco la razón, imaginando, o en teoría está imaginando que las personas a su alrededor quieren meterla en esta especie de secta hasta que descubre que todo es cierto, ¿no? Y que efectivamente ella es la mismísima madre de la semilla del mal. Y ese enloquecerse de la madre me gusta porque es desde el punto de vista de ella misma, ¿no? O sea, ella como entendiéndose como la madre mala, la madre villana, o no queriendo ser la madre villana, pero dándose cuenta de que ese es su destino. ¿Tú, Daniel? Ay, es que justamente a mí esta figura me gusta muchísimo, se me hace muy atractiva.
Tengo varias en mi top, pero por decir alguna que tal vez no es tan conocida aún, hay un libro que se publicó en 2023 que se llama El cielo de la selva. Es un libro cubano. Y este libro juega mucho con la figura de la madre en general, porque se trata de una comunidad en la que la selva es un dios caníbal, entonces las madres tienen que sacrificar a sus hijos. Eso. O sea, la madre acabando con su creación, claro. Finalmente, ¿no? Y así como estas, tenemos muchas. Pero hay una diferencia entre lo que nos ha ayudado a plasmar la literatura, la pintura, el cine, las manifestaciones artísticas, de lo que ocurre en el mundo paranormal. Diría yo en el mundo real, pero en Enigmas sin resolver, la realidad puede ser muy engañosa. Hoy tenemos, Daniel, tres historias, tres testimonios distintos, dos mujeres, un hombre que nos cuentan historias un poco... Tengo la impresión de que ya tienen tiempo, o sea, como que están recordando a distintas madres con un tanto de distancia. Quizá estas historias las vivieron de niños o de niñas y ahora como adultos pues tienen una percepción muy distinta de lo que ha pasado. Y la verdad, enigmáticos, es que las tres historias son verdaderamente fascinantes. Entonces, vamos a empezar. ¿Con cuál podemos empezar, Luisa? Empecemos con Claudia. Claudia nos va a hablar de la mamá de su mejor amiga. Escuchen esto. Hola, yo me llamo Claudia. Yo quería contar una historia de cuando era chica. Yo tenía una súper amiga que conviví con ella desde el kinder hasta la prepa, más o menos. Siempre andábamos juntas para todos lados. Era mi mejor amiga, obviamente. Y siempre ella iba a mi casa. Bueno, siempre la invitábamos. A mis papás les caía súper bien. Entonces siempre la invitaba yo a mi casa y hacíamos pijamadas, pasábamos el tiempo juntas y todo eso. Pero lo raro era que cada vez que yo quería ir a su casa, mis papás nunca me dejaban. No me daban permiso, o algo pasaba, o que estaba muy fea la zona, o que no tenían quien me recogiera, quien me llevara. Algo pasaba, pero nunca tuve la oportunidad de ir a su casa. Nunca. O sea, desde chiquita hasta la prepa, que una vez nos fuimos a una fiesta. La verdad, salimos con otras amigas. Nos fuimos a una fiesta súper tarde y salimos a las 3 de la madrugada, más o menos. Y ella dijo, pues vamos a mi casa. Nos fuimos para allá. Yo a mis papás les dije que íbamos a casa de otra de mis amigas, porque sabía que si les decía que era casa de mi amiga, me iban a decir que no. Entonces nos fuimos a casa de mi amiga. Llegamos así, tomamos un taxi como pudimos. Llegamos a su casa, no le avisamos a la mamá ni nada, pero cuando llegamos, ella ya estaba afuera, esperándonos así como para pagar el taxi, aunque nunca le avisamos. Y lo rarísimo era que traía en sus manos como un líquido viscoso así negro. Se veía negro, estaba muy oscuro. Se veía negro, negro este líquido y no... Hasta se acercó al taxista, el taxista se sacó de onda porque le quiso... Bueno, le pagó, le acercó un billete, pero estaba lleno como de esa sustancia, así como que... Lo tomó, nos bajamos, nos fuimos, nos metimos y mi amiga no se asustó, pero como que se sacó de onda que su mamá estuviera despierta a esa hora y nos dijo así como, súbanse a mi cuarto, está arriba, la primera puerta a la derecha, ahí súbanse y déjenme. O sea, ella se metió con su mamá a la parte de abajo donde está la sala y se quedó con ella discutiendo algo, o sea, como que ¿por qué estaba despierta? Si no le había avisado. Discutieron, o sea, se escuchaba hasta arriba cómo estaban medio discutiendo. La mamá nada más le decía que, pues, sabía que era tarde y quería esperarla y no sé qué, y sabía que venía con amigas, entonces quería recibirnos. Total que, pues, estaban así como discutiendo entre ellas y a mí me dio mucha curiosidad, pues, saber qué onda, ¿no? Porque, pues, era raro que discutieran por eso a las 3 de la mañana. Entonces me bajé, me asomé así. Ya mi amiga como que se metió al baño, después de haber discutido con su mamá. Me asomé para ver si estaba por ahí su mamá o alguien. Y pues nada, ¿no? De repente me asomo un poco más, se ve la cocina, o parte de la cocina. Se ve que estaba un como desayunador, una plancha ahí. Pero lo raro es que estaba su mamá, y se veía que tenía como un animal abierto, por así decirlo. O sea, se veía que era un animal. O sea, estaba oscuro, pero no se veía bien qué era. Se veía que era como un animal abierto y que ella lo estaba
no sé si sacando la sustancia esta viscosa negra como chapopote o se le estaba metiendo al animal. Se veía horrible, horrible. En ese momento, o sea, me asusté, pero en ese momento vi que su mamá volteó y me vio, o sea, se cruzaron nuestros ojos. Me asusté horrible y me subí corriendo al cuarto de mi amiga y me encerré y mis otras amigas no sabían ni qué onda. Y yo me quedé ahí, ya no supe ni qué era. O sea, desde ahí mi amiga ya después subió. Yo le quise decir que había visto, pero ella no me dejó, me cortó así súper mal. Y me dijo, vamos a hablarle a tus papás para que vengan por ti. Y ya, no quiero que vengas nunca más. Y realmente, a partir de ahí, nunca volví a hablar con ella. O sea, fue súper raro. Ella ya no volvió a hablar conmigo, ni yo, la verdad, quise acercarme a ella. Entonces, pues desde ahí ya nunca supe qué fue, no supe de la mamá nunca más y de mi amiga pues tampoco. Al día de hoy yo no sé ni dónde está, ni qué hace, ni nada. Claudia, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Creo que, aunque el relato es fascinante, es bastante triste que la amistad se haya terminado. Y a ver, Luisa, la primera vez que me enseñaste esta historia, yo pensaba que probablemente se trataba de un tema de taxidermia. Pero ya analizándola un poquito más, escuchándola por segunda vez, creo que puede tratarse de otras cosas. ¿Tú qué piensas? Yo escuché esta historia y de inmediato pensé en brujería. Uh-huh. Pero no lo sé. Hay como muchos elementos muy extraños en este testimonio. Y le agradecemos mucho a Claudia que lo haya compartido. De entrada, los papás saben algo que las hijas no saben, ¿no? O sea, porque lo primero que nos dice es, mi amiga siempre se venía a quedar, la invitábamos mucho, pero cuando a mí me decían o me invitaban para allá, no me dejaban ir. Y yo pienso que a lo mejor en la familia sabían o sospechaban que algo no estaba bien o algo simplemente estaba extraño con la mamá de la amiga, digamos, de Claudia. Claro. Y ya que llegan, ahí hay otra parte que no sé si te salta tanto como a mí, Daniel. Uh-huh. Pero tenía que ver con que ellas no avisan que van a llegar a la casa de la amiga. Sí, sí, y esa antes, parte es muy extraña. Antes de que siquiera lleguen, acaben de llegar, ya está la mamá saliendo con las manos llenas de esta, ¿cómo llamarla? Brea, esta especie de chapopote, como lo describen, tomando el taxi, embarrando el taxi con esta sustancia, tocando al taxista con esta sustancia, tocando el dinero. O sea, me parece que, si bien podría parecer a simple vista un descuido, no lo es tanto. O sea, si estuviéramos hablando de un tema de brujería, estaba marcando, como marcando el territorio o marcando a estas personas. ¿Cómo ves? Ay, es que esa imagen es muy fuerte. A mí lo que me sorprende más de todo esto es justamente que no avisaron. Y no sé si tal vez se avisaron entre padres o si se puede tratar de algo un poquito más sobrenatural, como quizá que la mujer lo haya sabido sin que nadie se lo dijera. Es que yo siento que es más por ahí. Sí, ¿no? O sea, porque además, o sea, hasta donde tengo entendido en la historia, todas las amigas mienten para irse de fiesta. Uh-huh. Lo cual, no voy a decir que esté bien o que esté mal, simplemente sucede, o por lo menos sucedía hace muchos años, antes de los tiempos de WhatsApp y de redes sociales, ¿no? Se van con la amiga, todas están diciendo que van a cualquier otra parte y cuando llegan las están esperando. O sea, sí pareciera que es como una especie de territorio, como decir, ustedes llegan a mi territorio y yo lo sé y yo marco todo lo que hay alrededor. Ahora, no tendría yo muy claro qué tipo de brujería es esta. O sea, yo no había escuchado como de embarrar chapopote negro. Me quedaba pensando en la sal negra, quizá. Ajá. Como alguna sustancia o alguna especie de, no sé, puede ser, por ejemplo, la clara del huevo mezclada con sal negra podría dar un color similar. O sea, si estuviera haciendo alguna especie de preparado. Uh-huh. Porque luego dice que se lo está metiendo de alguna manera, que se lo está insertando un animal. Es que justamente por eso yo pensaba en un tema como de taxidermia o de alguna cosa plástica. Uh-huh. Porque investigando un poco, muy por encimita este tema, No logré encontrar como ningún ritual o ningún tipo de brujería que involucrara estos ingredientes, pero lo que sí me encontré es con algunas disciplinas plásticas que en su proceso llevan brea o este tipo de ingredientes. Entonces no lo sé. Es complejo, pero lo cierto es que es desconcertante. O sea, porque además la reacción final de la amiga, uh-huh, no es una reacción común. O sea, si... Yo me quedo pensando, ¿no? Si mis papás
tienen alguna actividad que a mí me parece extraña y mis amigos la ven, yo no les diría nunca vuelvas o bueno, a lo mejor mi ejemplo es muy personal, pero siento que trataría de explicarlo o incluso les diría, ay, mi mamá o mi papá en el peor de los escenarios son muy raros, ¿no? Pon tú. Pero no les diría, no vuelvas a mi casa nunca y nunca volvamos a hablar. Creo que eso tuvo que ver con que se miraron a los ojos mientras la madre estaba haciendo esta actividad en la cocina. Siento que tiene algo que ver. Lo que a mí me parece un poco extraño de esta historia es, pues creo que si en mi caso yo tuviera una situación así en casa, que yo supiera como que si algo así pasa sería tan importante como para perder una amistad, ni siquiera pondría mi casa en el juego, no invitaría absolutamente a nadie. Exactamente. Pero bueno, a lo mejor todo fue al calor de la fiesta, no sabemos bien. Es un testimonio macabro, sin bastante duda. Y el que sigue, Daniel, creo que lo es más. Este es un testimonio de una persona que decidió no compartirnos su nombre porque está hablando de su propia madre. Y creo que es bastante sensible. ¿Te parece si lo leemos? A ver, aquí lo tenemos. No autorizo que se use mi nombre, pero sí mi historia. Solo me atrevo a escribir esto porque mi madre ya murió. De otra forma, no podría haberlo dicho jamás. Estoy seguro de que mi mamá intentó matarme en más de una ocasión. Nosotros somos de Chihuahua. Desde que yo era niño, me acuerdo que mi mamá no me quería. La gente me dice que todas las mamás aman a sus hijos, pero yo sé que no es así. Mi mamá nos pegaba a mí y a mis hermanos. Somos tres hombres. Y nosotros, por nada, le hubiéramos pegado a ella o a otra mujer. La razón por la que les digo que no me quería es porque yo recuerdo muy bien que siempre me pedía que hiciera cosas que ahora yo sé no son buenas para los niños. Desde tonterías como que corriera en el estacionamiento o que me atravesara la calle con los ojos cerrados. Me pedía que robara cosas en las tiendas. O cuando se hacía de madrugada, ponía películas de terror a volumen muy alto para asustarnos. Pero hubo una vez que pasó algo tan raro que tuve que tomar terapia para entenderlo y dejar de tener miedo. Era de día, no estaba oscuro. Yo escuché a mi mamá hablando por teléfono en su habitación, con la puerta cerrada. Se reía muy fuerte. Para ese entonces yo ya tenía 16 años. Me acerqué con cuidado a la puerta y le escuché decirle a alguien entre risas que me iba a cocinar. Yo escuchaba con mucho miedo sus risas, que cada vez eran más oscuras. En ese momento sentí que alguien me jalaba el brazo y cuando me giré asustado, mi madre me miraba fijamente. Ella me preguntó, ¿te asusté? No te asustes. Esa allá adentro es tu mamá mala. Yo soy tu mamá buena. Me abrazó, pero yo me eché a correr. Cuando cumplí 18, me fui de casa y conforme crecí más, cada vez la visité menos, hasta que murió. Tengo mis teorías, pero me gustaría mucho conocerlas de ustedes. Gracias. Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. A esta persona le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su historia. Daniel, te platico que pude platicar con él antes de cualquier cosa. O sea, él me escribió para contarme la historia, hablamos y me la platicó y fue cuando me dijo, no quiero que salga mi voz y prefiero solamente escribirla y de hecho no quiero ni siquiera que salga, que aparezca mi nombre. Entonces, entiendo perfectamente por qué es delicadísimo lo que cuenta y creo que es una historia no solamente de horror, quizá paranormal, sino de los horrores de la realidad, ¿no? Del maltrato que pueden vivir muchas personas a lo largo de su vida. Ay, es que a mí esta historia me tiene impactada verdaderamente. Es una historia muy fuerte y claro que agradecemos muchísimo a esta persona por haberla compartido con nosotros. La parte paranormal sí es muy marcada y es muy rara y muy sorprendente, pero la parte real creo que es bastante delicada. Y me imagino que este testimonio lleva no solo miedo, sino también mucho dolor, y por eso me parece muy impactante esta anécdota. El maltrato que pueden sufrir las personas, y no importa la edad, pero en este caso, pues se trata de tres hombres jóvenes, ¿no? Porque lo que nos dice es, tenía 16 cuando pasa esto,
y cuando ya habían pasado muchas otras cosas, es algo que puede dejar cicatrices toda la vida, ¿no? Y sobre todo cuando viene de las personas en las que más confiamos, a las que más queremos, como puede ser la figura de la madre, lo que decíamos al inicio de este episodio. Hay muchos factores aquí, ¿no?, que están dignos de escribir un libro. En realidad le decimos a esta persona, a lo mejor yo creo que sería que escribieras algo más largo al respecto, porque creo que podría salir algo muy interesante. Pero sí, efectivamente, ¿no?, cuando un padre te dice atraviesa la calle con los ojos cerrados o mira, corre en el estacionamiento o estas cosas, esa es la primera señal de que algo no está bien, ¿no? Y que además no solo no está bien con la mamá, sino con el círculo de adultos que rodean a estos niños, que nadie ha notado que algo está profundamente mal. Ahora, el incidente en particular que nos cuenta es el de la mamá buena y la mamá mala, que es totalmente desconcertante. Explicaciones podríamos generar algunas, pero a ver, vamos por partes, Daniel. ¿Qué opinas de ese momento donde le dice la mamá, es que yo soy la buena, la que está dentro del cuarto es la mamá mala? La verdad es que yo no tengo una teoría como tal. Lo que sí te puedo decir es que me recuerda muchísimo a Coraline. Sí. Pero yo sé que tú sí tienes una teoría, Luisa, entonces me encantaría escuchar. Bueno, la de Coraline yo creo que es más bella de la oscura realidad, ¿no? Porque todavía en Coraline había un desenlace un tanto feliz. El libro de Neil Gaiman es una maravilla y la película altamente recomendable, querida Daniel. Pero, a ver, en este caso, yo tengo la impresión de que la mamá estaba jugando con los hijos, o sea, uh-huh, de que estaba intentando aterrorizarlos. Voy a intentar irme por un terreno nada paranormal en este caso. A mí me tocó escuchar, y lo platicábamos en alguna ocasión, el testimonio de un joven que contaba que sus papás pertenecían a un culto satánico, uh-huh, en Estados Unidos, al sur de Estados Unidos. Y este joven lo que contaba era las historias que hacían los papás para aterrorizar a sus hijos y para mantenerlos dentro de este culto, ¿no? Para que ellos no tuvieran herramientas para salir, para que pensaran que eso era la realidad. Entonces, parte de lo que este joven contaba en ese podcast era que lo que a él le hicieron fue recortar o editar las caricaturas que él veía de niño. O sea, como que grababan videos con las caricaturas, uh-huh, que eso se usaba mucho antes en los tiempos del beta y el VHS. Entonces, grababan todas las caricaturas y entre eso insertaban fragmentos de un muñeco de cartón que les decía que los iba a matar. Entonces, los niños, cada vez que veían caricaturas, las relacionaban directamente con que en algún momento se les iba a aparecer ese muñeco espantoso al que le tenían mucho miedo. Entonces ya no querían ver la televisión, ¿no? Y a partir de ello, los papás, ese mismo muñequito de cartón, que era bastante grotesco al parecer, lleno de sangre, lo dejaban en el jardín. Entonces los niños estaban jugando y de pronto se les aparecía el muñequito y decían, es que hay un muñequito. Y los papás les decían, no, ¿por qué? ¿De qué estás hablando? Muchos años después, este joven que sobrevive a estos ataques por parte de su familia, él dice con mucha tristeza, es que mis propios papás me estaban asustando y me hacían sentir que yo estaba loco. Y yo tengo la impresión de que este es un caso similar. O sea, no voy a decir, uh-huh, que es un culto, pero sí pienso que es una mamá que lo que hizo fue, esta es mi teoría, muy, muy personal, grabarse y tener como esa voz adentro del cuarto para que cuando el hijo se acercara y pusiera, digamos, la oreja detrás de la puerta, ella lo tomara y lo sorprendiera. Y él se sintiera totalmente aterrorizado de saber que su madre lo estaba viendo en cualquier lugar de la casa. O sea, siento que tiene más que ver con eso y sí, efectivamente, con violencia. Yo insisto que este testimonio, más que lo que puede asustarnos, nos conecta a una parte de mucho dolor, de mucho sufrimiento, aparte en la infancia y en un momento de la juventud muy, muy temprana. Entonces, va de nueva cuenta un fuerte abrazo a esta persona. Luisa, tenemos otro testimonio. Sí, mira, sacudamos un momento la indignación, de nuevo ese apapacho, y hablar del testimonio de Cassandra Vicario. Cassandra Vicario, nuestra especialista, que hemos hablado con ella de un montón de temas aquí en Enigmas sin Resolver, y que ahora decidió entrarle a nuestro episodio de Mamás Macabras. Yo creo que su testimonio puede ser fabuloso para quienes han seguido todo su trabajo a lo largo de este podcast. Me da muchísima emoción escuchar a Casa ahora en este formato. Vamos con ello. Hola, soy Cassandra y pues ya he estado en Enigmas sin Resolver, pero ahora me toca darles un testimonio y una historia porque son este tipo de
situaciones que ocurren en la vida las que creo que luego te llevan a investigar y a conocer más sobre estos temas oscuros y tenebrosos que comienzan desde la infancia, pueden ir permeando y te llevan a lo más oscuro de la psique humana. Y yo les quiero platicar en alguna ocasión, una mamá, la mamá de una amiga era bastante, bastante rara, en el sentido de que incluso hasta con su hija era muy fría, casi no la veíamos a la señora, o sea, digamos que cumplía con sus obligaciones, la atendía ella bien, ¿no? O sea, llegaba bien a la escuela y todo, pero yo sentía entre ellas como una relación bastante lejana que cuando eres niño pues no sueles tener con tu mamá, sobre todo, ¿no? De repente la señora desaparecía por mucho tiempo y aparecía a veces en las noches. Era muy agradable, era muy cordial, nos ofrecía galletitas, nos dejaba comida. Esta era una amiga muy cercana mía, vivía a la vuelta de donde yo vivía, entonces saliendo de la escuela o nos íbamos a mi casa o nos íbamos a la de ella, ¿no? Cuando íbamos a la de ella, pues sí había comida y la señora ya no nos atendía por cuestiones de trabajo, pero dejaba comida, nosotros estábamos ahí en la tarde, llegaba en la noche, platicaba con nosotros, ya llegaba mi mamá por mí, cada quien a su casa. Pero como suele ocurrir cuando eres niño, por alguna extraña razón te gusta hacer pijamadas o quedarte a dormir en casa de tu amiga, ¿no? Es clásico. Y pues en alguna ocasión convencí a mi mamá para que me dejara quedarme en la casa de esta chica para pasar la noche, ¿no? La idea era tener una noche de desvelón viendo película de terror del viernes que pasaban en la tele y cenar algo de comida chatarra y demás y pues ya dormir, ¿no? Esa era la diversión de ese día. Todo ocurrió conforme estaba planeado. Pero lo que me pareció súper, súper extraño es que, pues ya dormidas, yo sentí como a nivel de cama, como que algo se arrastró de un extremo a otro, a los pies de la cama. Estábamos las dos dormidas y de un extremo a otro sentimos como si algo hubiera pasado, lo cual me despertó, por supuesto. Levanté la mirada, vi el cuarto, había parte de la cortina, estaba un poco abierta. Y alcancé a ver en una esquina a la mamá de mi amiga como en cuclillas. Ella tenía el cabello largo suelto, con el cabello encima se le veían los ojos rojos y nos estaba viendo a las dos desde esa esquina dormir. La verdad es que sí se me hizo muy impresionante. Les tengo que decir que me dio miedo al principio, pero después me dieron ganas de acercarme y tocarla para ver qué era. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí, no? La señora no hizo un ruido, no hizo un sonido, no brincó. O sea, no nos hizo absolutamente nada, pero se quedó ahí largo rato. Al final, no sé por qué, yo creo que la prudencia o finalmente el miedo me ganó o algo. Me hizo no tocar, o sea, no acercarme y tocar. Simplemente me tapé con la sábana y cuando me volví a destapar, pues obviamente ya no estaba. Mi vida a partir de entonces ya no fue la misma. O sea, cuando la vi en el desayuno fue así como de sí, señora, no, señora, yo me quiero ir a mi casa. Y pues ese fue esa historia extraña paranormal de mamás. Después, pues la vida me separó de la amiga y por supuesto, pues ya no vi a la mamá de la misma forma y pues dejamos de tener relación, quién sabe qué sea de ellas actualmente, pero vaya que ese momento jamás lo podré olvidar. Cas, te agradecemos muchísimo por mandarnos este testimonio. Tener a Cas en Enigmas sin Resolver siempre es muy emocionante y una cosa que a mí me gusta mucho de los testimoniales es que nos permite acercarnos desde otro ángulo. Entonces, yo tengo que decir de primera impresión, Luisa, que me gusta mucho el nerviosismo con el que Cas nos cuenta esto, la risa nerviosa, porque mientras lo estábamos escuchando, yo también me estaba riendo de nervios. Sí, es que es extraño. Bastante. Bueno, estábamos platicando, Cassandra y yo, sobre este testimonio
Y ella lo que decía que me gustaría sumar a lo que acabamos de escuchar es que los niños, por lo general, cuando ven algo escalofriante en la noche, no dicen, a ver, déjame tocarlo. Uh-huh. O sea, esa no es la respuesta natural, o por lo menos no la que estamos acostumbrados tradicionalmente. Vemos un monstruo debajo de la cama, por así decirlo, y lo que hacemos, el instinto natural, es cubrirse con las cobijas y no querer saber más. Y Cassandra dice, no, yo me voy a acercar a tocar a este ser, que resulta que es la mamá de su amiga. Es absolutamente desconcertante. Yo no sé si hay explicación paranormal o no. Yo creo que un tanto, ¿no? Porque dice que tenía los ojos rojos como de una bestia nocturna. Uh-huh. ¿Qué opinas? Yo creo que esto puede ser, esto que comentas del impulso de tocarlo, yo creo que puede ser porque es algo conocido. O sea, si vemos a un monstruo cualquiera, por supuesto que nuestra reacción es voltearnos, taparnos con la sábana, no querer saber nada. Pero si estamos viendo algo conocido, como puede ser el padre de un amigo, de una amiga, pues creo que yo también tendría este impulso de si está ahí, si no está ahí, si es ella, si no, y acercarme un poco. Bueno, aquí tenemos tres testimonios distintos sobre madres macabras. Uno que nos hace reír de los nervios, otro que nos indigna por todo lo que implica también el tema del maltrato, y uno más que nos dejó con dudas incluso de brujería. Enigmáticos, si tienen más historias similares, podríamos hacer una segunda parte, porque tengo la impresión de que acabamos de abrir una puerta, Daniel, que difícilmente podremos cerrar. No, este es un tema fascinante y es inagotable. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y nos espantamos en el próximo episodio. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.